Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Estamos en geografía de segundo de bachillerato en el tema número 5, el de los espacios del sector primario. Y bueno, a continuación vamos a ver el apartado número 6, que se refiere a los problemas agrarios y el desarrollo rural. Bueno, a grandes rasgos trataremos durante este vídeo aspectos como los problemas demográficos, los problemas económicos a nivel agrario, los problemas sociales, medioambientales y el deterioro paisajístico junto con las dinámicas recientes del espacio rural y que poco a poco vamos a ir desgranando a través de esta pequeña explicación. En primer lugar, y refiriéndonos a los problemas y el desarrollo rural, podemos comentar que existen numerosos problemas a nivel agrario y que, bueno, la Unión Europea, a través de los famosos fondos FEDER, junto con el Estado español y, evidentemente, las comunidades autónomas, elaboran diferentes planes para, y programas para el desarrollo de rural y que para paliar este tipo de problemas agrarios y para desarrollar las zonas, digamos, más vulnerables a nivel rural europeo y que a continuación podremos observar. El primer punto que hace mención a los problemas demográficos, efectivamente existe una merma, una disminución, un envejecimiento y masculinización de la población rural, resultado básicamente de esa emigración por parte de la población joven y también, todo se ha dicho, por parte de las mujeres. Frente a este problema, bueno, actualmente existen ciertas medidas que como es la concesión de ayudas para la instalación de aquello que se llaman como jóvenes agricultores menores de 40 años y también, por supuesto, se promueven actividades rurales de su interés para fomentar, digamos, esta vuelta, ¿no?, al campo del éxodo, de la diáspora, a la vuelta a zonas rurales y a la revitalización de estos espacios que en muchas ocasiones se quedan deshabitados. Del mismo modo, la formación agraria, basada mayoritariamente en la experiencia, está dando lugar a, bueno, a una serie de políticas que fomentan la formación profesional específica, la formación continua en estas lides y que intentan, pues bueno, darle ese carácter innovador al mundo agrario y al mundo rural. De hecho, bueno, pues como podemos comprobar en este cuadro, tenemos diferentes titulaciones, ¿no? Tanto de ciclos de FP básica, ¿no? Es decir, títulos de formación profesional básica, como grados medios, es decir, formación de técnicos, formación de técnicos superiores, de grado superior, de toda índole, como podemos comprobar, desde técnico superior en paisajismo, técnico en explotaciones agrícolas, tanto extensivas como intensivas, como tenemos un amplio catálogo, ¿no? Desde los años 90 que se ha ido implementando poco a poco hasta llegar a cierta tecnificación en el mundo agrario y que fomenta ese desarrollo rural promovido por estas instancias que comentábamos anteriormente. Recordemos esa tríada, ¿no? La Unión Europea, el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, vamos a continuar encontrándonos con, bueno, con muchos problemas económicos. Y uno de ellos es que tanto esa modernización que se ha llevado a cabo durante los últimos años como una mejora en la competitividad agraria son insuficientes, ¿no?, para poder asegurar un nivel de vida y un bienestar acorde, ¿no?, al esfuerzo que se realiza en el campo. Básicamente por esa gran competencia que tenemos de otros países emergentes en el mercado mundial, todos nos vienen a la cabeza. Los países asiáticos, de hecho, bueno, ya sabemos que producen mucho y a un precio muy bajo y muchas veces es difícil competir contra estos grandes gigantes asiáticos, ¿no? Estos los llamados dragones, tigres asiáticos. ¿Cuáles son las medidas respecto a estos problemas? Uno, la reestructuración y la mejora de las explotaciones, es decir, estamos hablando de aspectos como podemos comprobar y podemos leer como la concentración parcelaria,
renovar equipamiento, mejorar el regadío, infraestructuras, también todo ese entramado de cajas rurales, ¿no? Y de financiación, de acceso al crédito, también van a ser una realidad. En segundo lugar, la transferencia de tecnología, conocimiento e innovación. Estamos hablando de todo ese I más D más I que se proyecta a nivel político, intentar trasladarlo a la práctica agraria y sobre todo para la realización de productos con un valor añadido, es decir, productos de alta calidad, productos con denominaciones de origen, productos dirigidos a un mercado muy específico, mercados urbanos, mercados de un nivel adquisitivo importante y que tienen ese sello de calidad que van a ser distintivos de todos esos productos que provienen del extranjero a bajo precio, pero que quizás no tengan esa calidad. También comentar, bueno, que se va a intentar, como en todo tipo de economía y en todo tipo de explotación, evidentemente disminuir los costes de producción y aumentar la producción, evidentemente, valga la redundancia. ¿Cómo? Aprovechando mejor los recursos. Y cuando hablamos de recursos, hablamos de dos recursos que son básicos y fundamentales en el mundo agrario. Por un lado, el agua, a través de una serie de, digamos, actuaciones para darle un buen uso, para el riego, para producir de una manera más eficiente y sobre todo también la energía, ¿no? Asociada al agua. También otras mejoras que se van a producir o, digamos, la unión hace la fuerza, ¿no? Y por lo tanto, la proliferación de asociaciones, de cooperativas que mejoran esa capacidad para negociar, ¿no? En este caso en Valencia tenemos la famosa Unió de Llauradors, que son, digamos, no quiero llamarlo así, pero lo voy a llamar, ¿no? Son pequeños lobbies, ¿no? A nivel rural, a nivel comarcal, ¿no? Que intentan, pues bueno, defender los intereses de todo este colectivo, ¿vale? Y es bastante amplio, a pesar de que bueno, poco a poco existe tiene una menor incidencia en la economía. También vamos a encontrar nuevas medidas de venta, como por ejemplo la venta online o la venta en mercados de productores locales. Estamos también muy acostumbrados a ver ferias del vino, ferias artesanales, ferias del queso, ferias. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, que es la Feria Internacional del Queso en Castilla y León, ¿no? Que fomenta todo este tipo, toda esta promoción para todos estos productos de mucha calidad. Bueno, aquí podemos comprobar también, a modo de ejemplo, un mapa de España con todas las denominaciones de origen del vino. Ya sabemos que el vino es una industria agroalimentaria muy potente, está orientada mucho a la exportación y, por lo tanto, bueno, se han creado todo este entramado de denominaciones de origen que le dan ese sello de calidad, ¿no? El producto europeo no puede competir con productos de asiáticos, con productos latinoamericanos, con productos de un coste muy bajo, de una producción muy baja, y sin embargo sí que tiene que aprovechar ese punto de calidad para encaminarse a ese tipo de mercado, ¿no? Urbano, ¿no? Con un nivel adquisitivo un buen poder adquisitivo para poder comprar este tipo de productos. Bueno, aquí tenemos también diferentes denominaciones de origen del queso en España. También es una industria muy potente con, como podemos comprobar, una gran variedad y bueno, una gran calidad. También aquí tenemos un ejemplo de una página web de una cooperativa agroalimentaria, ¿verdad? De cómo ayuda a todo este sector, cómo lo estructura, cómo intenta velar por sus intereses y sobre todo proteger esos productos ante, bueno, este mercado tan competitivo que tenemos en la actualidad y que en muchas ocasiones ha llevado a la quiebra a muchos productores que ven cómo no les llega, sobre todo a los agricultores, para obtener un beneficio tras cultivar la tierra. Bueno, esto es otro ejemplo, en este caso de venta online, de naranjas. Es bastante curioso, ¿no? Como, bueno, en época de crisis el ingenio se agudiza. Bueno, otro de los problemas que vamos a tener dentro de este apartado es la diversificación económica del espacio rural. Toda la vida, o
tradicionalmente ha sido escasa, pero bueno, actualmente no solamente el mundo rural vive de la agricultura, de la ganadería, sino también de espacios, ¿no? Dedicados al turismo, a la caza, a incluso a actividades deportivas. Y bueno, esta diversificación será fundamental para el desarrollo y para el futuro del mundo agrario. También otro punto, y con este acabamos este apartado, es el de las exigencias, ¿no? A nivel de seguridad, de sanidad, de bienestar animal, que la PAC, es decir, la Política Agraria Común y por tanto la Unión Europea, incide a través de esas directivas en los diferentes estados y los estados en las comunidades autónomas. La confianza y, digamos, ese sello distintivo será también otro de los valores añadidos para este tipo de productos, ¿no? Por un lado tenemos la seguridad alimentaria, es decir, evitar fraudes que son bastante comunes y que se han destapado de productos que no pasan los controles sanitarios y alimentarios recomendados. La sanidad, por otro lado, para evitar epidemias de ganado, plagas vegetales, etcétera, etcétera. Y sobre todo, otro aspecto que es bastante polémico y que no siempre se va a cumplir, como es el del bienestar animal. La Unión Europea, pues bueno, dentro de sus directivas, y bueno, no vamos a entrar en el aspecto moral, sino más bien en el legal, exige, pues bueno, un trato adecuado al ganado, que no tenga sufrimientos innecesarios, y bueno, para ello, pues existe un protocolo, una normativa, tanto para la cría como para el transporte y el propio sacrificio de ganado. Bueno, aquí tenemos también otro ejemplo, ¿no? De todas estas empresas que son de apoyo, que les han servido de apoyo al mundo agrícola, ¿no? En este caso tenemos de asistencia técnica agrícola para agricultores. O, por ejemplo, la que nos encontramos a continuación, que hace referencia a aspectos avanzados, ¿no? Propios de la biotecnología, microbiología, etc. También, otro punto a destacar dentro de este apartado son los problemas sociales, ¿no? Que sufre el mundo agrario. En primer lugar, nos encontramos la calidad de vida, ¿no? Que en muchas ocasiones nos podemos encontrar, ¿verdad? Cuando tenemos servicios deficientes, tanto de sanidad como de infraestructuras, como de recogida de basuras, telefonía, sobre todo, ahora vamos a ver un mapa. Y también otro de los aspectos a destacar, por último, y para cerrar este apartado, es el de la exclusión social, la pobreza, el desempleo, que están muy extendidos en el mundo rural. Pensemos que, por ejemplo, en el caso de la actividad pesquera, la provincia de Cádiz se ha visto azotada con tasas de paro de hasta el 50%, de ese riesgo de exclusión social, de pobreza, de desempleo crónico. Y bueno, también para afrontarlos, pues bueno, se han llevado a cabo diferentes programas de inclusión social o participación en órganos de gobierno de las cooperativas, el fomento de pequeñas empresas generadoras de rentas, de empleo estable, bueno, una serie de medidas que desde luego por ahora son insuficientes porque las tasas de paro siguen siendo bastante considerables. Bueno, aquí tenemos un mapa que hace referencia a la red móvil, mapa de la cobertura español. Bueno, como podemos observar en las zonas, sobre todo de las dos mesetas, las zonas más rurales, la cobertura pues es bastante baja, y esto evidentemente merma un poco esa calidad de vida, ¿no? De los núcleos rurales, y tampoco hace como, no fomenta ese mundo agrario como un destino apetecible, ¿no? Para aquellas personas que puedan querer invertir o querer reorganizar su vida en torno a estas actividades. Otros problemas que nos vamos a encontrar, y atendiendo al punto número 4, son los medioambientales. Es decir, las actividades agrarias van a originar este tipo de problemas a grandes rasgos por dos motivos. En primer lugar, como comentábamos también antes, al hilo de lo que estábamos diciendo, la utilización de los recursos de una manera ineficiente o poco eficiente, y también por unas prácticas agrarias inadecuadas que también son bastante comunes.
Por lo que respecta al primer apartado, pues bueno, la utilización más racional del agua, es decir, la mejora en los sistemas de riego muchas veces obsoletos y de la energía en cuanto al ahorro de instalaciones, uso de biomasa o de residuos ganaderos, resultan cruciales para, bueno, paliar este tipo de problemas medioambientales que se pueden ocasionar. En cuanto a las prácticas agrarias inadecuadas, pues también se contamina el aire y se calienta con esas emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de una variada índole, desde la maquinaria hasta las propias instalaciones de riego, el manejo del estiércol, el uso de pesticidas, etcétera, etcétera. Otros daños también que nos vamos a encontrar van a ser aquellos que están causados por actividades agrarias que contaminan el suelo a base de fertilizantes, de fitosanitarios, es decir, de productos químicos, ¿no?, que alteran el espacio en el cual se desarrollan estas actividades y que en muchas ocasiones reducen de manera drástica y afectando al ecosistema y a la biodiversidad que rodea todo este tipo de actividades agrarias y de emplazamientos. Las especies vegetales y animales en muchas ocasiones ven mermadas sus poblaciones, incluso llegan a desaparecer del espacio, del territorio en el cual se producen los asentamientos. Además, nos gustaría también comentar dentro de este apartado cómo la producción ecológica, se está poniendo un poco a la vanguardia de todo en este tipo de paisajes agrarios y, bueno, ¿cuál es su principal base? ¿Cuál es su principal argumento? Es la producción, el uso de otros mecanismos para producir una agricultura mucho más sostenible sin el uso de productos químicos de síntesis, ¿de acuerdo? Son productos que, bueno, son mucho más sanos. También es verdad que su coste es más elevado, son más caros y por lo tanto, bueno, el producto final va a tener un coste mucho más elevado y cuesta en ciertas ocasiones encontrarle un acomodo en el mercado a estos productos también de mucha calidad, pero con una demanda que todavía no colma las expectativas de un mercado que sin duda es un mercado emergente, que es un mercado muy potente, que tiene muchas posibilidades, tiene muchas aspiraciones, pero que al final la mayoría de la producción va a ser exportada. De hecho, si nos fijamos en el gráfico, bueno, que tenemos en pantalla, podemos ver cómo cada vez la superficie ocupada por agricultura ecológica, pues bueno, es mucho mayor. Vamos a encontrar cada vez más productos en los supermercados y también en tiendas especializadas con esa vitola de productos ecológicos, vinos ecológicos, a todo tipo de productos hortofrutícolas también de carácter ecológico, tiendas ecológicas también. Y bueno, ¿en qué comunidades vamos a encontrar esta producción? Pues básicamente en Andalucía, en Aragón y en Extremadura van a ser las principales comunidades, ¿no?, punteras en este tipo de agricultura. Bueno, aquí vemos un mapa de España donde se desarrollan, donde tenemos un mayor desarrollo y una superficie por hectáreas, ¿no?, dedicada en España a la agricultura ecológica. Podemos ver, como veis, provincias como Cáceres, Badajoz, Huelva, Córdoba, Zaragoza, Lleida, Navarra, Murcia, Alicante. Bueno, España ha apostado también por este sector y, bueno, cada vez está más al alza. Aquí podemos comprobar, ¿no?, cómo es un mapa de las hectáreas de cultivo ecológico y la porción de tierras, ¿no?, de cultivo ecológico que podemos encontrar en Europa. España ocupa una posición bastante meritoria, ¿no?, por no decir la número uno, como podemos comprobar, y no llega a ser tanto porcentaje como en otros países, como por ejemplo Noruega, Estonia, Letonia,
Suiza, ¿vale? Austria, República Checa, pero bueno, en cuanto a su extensión, la verdad es que es el país que más hectáreas de cultivo ecológico posee y bueno, es una clara apuesta por este tipo de productos. Otro punto para cerrar este apartado, que hace referencia a los problemas medioambientales que padecemos por la agricultura, es el deterioro paisajístico. Ya sabemos que gracias a la agricultura en muchas ocasiones desmedida, sin control o digamos con una falta de control por parte de las administraciones a la hora de gestionar las actividades agrarias, pues bueno, vamos a encontrar ese riesgo de deterioro, incluso de desaparición de paisajes que tienen un valor histórico, cultural, natural, que bueno, se van a ver totalmente desprotegidas y van a estar afectadas por algunos aspectos como como el despoblamiento rural o incluso la presión urbana. En cuanto al despoblamiento, este es el abandono de ciertas actividades tradicionales, es decir, de abandonar las típicas, por ejemplo, en el caso de encontramos en Castilla-La Mancha el abandono de la vid en ciertas partes, ¿no? Cultivos tradicionales que van a ser abandonados también en muchas ocasiones subvencionados por Europa. Y también la compensación para el mantenimiento de la población a través de estas subvenciones. También se ha promovido la creación de una red de caminos naturales y rurales para el transporte de medios no motorizados, es decir, estamos hablando de caminar a pie o del uso de la bicicleta. Y también otra de las amenazas con las que nos encontramos es la presión urbana sobre el espacio rural próximo. Tenemos el ejemplo claro aquí en Valencia de la Horta Valenciana, de la zona de la Horta Sud, la Horta Nord, la ciudad de Valencia, donde, bueno, cada vez va creciendo más la ciudad y en muchas ocasiones la huerta que actualmente está protegida se ha visto desbordada, ¿no? Por esa presión urbanística que ha podido finalmente acabar con este paisaje natural y con, digamos, unas prácticas tradicionales y típicas, ¿no? Culturales de la zona de, en este caso, de Valencia. Bueno, aquí vemos algún ejemplo de ese deterioro paisajístico de despoblamiento, de esos llamados pueblos fantasma, ¿no? Que hemos visto muchas veces en televisión. Aquí también tenemos otro de los ejemplos. Y bueno, este mapa nos cuenta, ¿no? O nos ilustra cómo ese plan, ¿no? De esa red de caminos naturales y rurales, cómo se está llevando a cabo a través de este plan director de caminos naturales. También el punto 7 que queríamos tratar, nos referimos a las dinámicas recientes del espacio rural. Y bueno, el espacio rural, como podemos comprobar y como estamos viendo hasta la fecha, es muy complejo, es multifuncional y es heterogéneo. Complejo porque abarca mucho espacio, muchas actividades y diferente población. Multifuncional porque bueno, hay diferentes tipos a las tradiciones, a los usos agrarios y heterogéneo en el sentido de que, bueno, tenemos aspectos tradicionales, pero también aspectos de la modernidad y muy dinámicos. No solamente este espacio rural se va a dedicar a la agricultura, sino sus funciones van a ser ampliadas y se van a implantar otro tipo de diferentes actividades a las agrarias. ¿Cuáles son las causas que han favorecido estos nuevos usos? Bueno, la primera y que tenemos que tener claro es esa percepción positiva de lo rural por una sociedad urbana posmoderna, es decir, ya no tenemos ese concepto de mundo rural, mundo pueblerino, mundo cateto, mundo sin cultura, etcétera, etcétera, sino más bien todo lo contrario, vemos una oportunidad, ¿no? De volver a las raíces, de tener tradiciones, de disfrutar de un espacio libre de contaminación, de un espacio lleno de cultura gastronómica, etcétera, etcétera. También la tendencia a descentralizar la residencia, es decir, vamos a encontrar muchas
capas urbanas que van a tener una segunda residencia en estos espacios rurales y por lo tanto van a dotarlos de una mayor infraestructura, de una mayor, digamos, también cultura urbana, de, digamos, esa heterogeneidad que anteriormente estábamos hablando. Y en tercer lugar, y tal y como podemos comprobar, la mundialización de la economía, pues bueno, como ya que no podemos competir con otros lugares donde producen mucho más barato, se van a implementar esas nuevas estrategias basadas en la calidad de la producción. ¿Cuáles van a ser los nuevos usos que van a implantar el espacio rural? Bien, ya lo veníamos adelantando anteriormente, tal como hemos visto, ese uso residencial para unas segundas residencias, muy típico, ya no es solamente el apartamento en la playa, sino también el chalet o el alojamiento rural en otras localidades. En segundo lugar, el uso industrial, porque muchas veces las industrias se trasladan a suelos mucho más fértiles, donde se pueden aprovechar materias primas, recursos naturales, recursos rurales, ¿de acuerdo? La tercerización también del mundo agrario, también, como comentábamos también con anterioridad, vamos a encontrar un nuevo espacio en el cual desarrollar otro tipo de actividades, es decir, el turismo rural, la caza, el deporte, ¿vale? Y ese uso ambiental para la conservación de espacios naturales. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de estos nuevos usos? Porque si tenemos unas causas, evidentemente vamos a encontrarnos con unas consecuencias a corto y a medio y largo plazo. A nivel demográfico, es decir, a nivel de población, pues bueno, esta nueva ocupación del espacio rural, vamos a encontrar una población que va a tener mucho más equilibrio a la hora de administrar recursos o frenar o invertir el despoblamiento tradicional del campo. A nivel económico supone también un balón de oxígeno para todas estas zonas rurales que en muchas ocasiones, pues bueno, sufren de paro, sufren de desempleo, sufren de esa fragilidad propia del abandono o de la falta de inversión en infraestructuras, etcétera, etcétera. A nivel social, bueno, los llamados urbanitas, ¿no? Como podemos comprobar, inmigrantes extranjeros, pues le dan esa cierta diversidad a una comunidad agraria y, bueno, participan de las labores de poder, participan de aspectos culturales, política, bueno, y también dotan de esa heterogeneidad a este mundo. A nivel ambiental, evidentemente, el valor de la naturaleza, del patrimonio paisajístico natural, también se incrementa, así como a nivel territorial se va a lograr una mayor integración, se rompe la contraposición típica, prototípica, tradicional de mundo urbano versus mundo rural. Por último, atenderemos al punto número 2 que trata de la heterogeneidad del espacio rural que también veníamos anunciando hace unos instantes. Actualmente existen nuevos usos, nuevas formas de explotar el espacio rural y que mezclan tradición y modernidad, dando así esa heterogeneidad, ese dinamismo, esa pluralidad, ¿no?, al espacio rural. Bueno, sí que es cierto que tenemos algunos espacios que siguen manteniendo esas actividades tradicionales agrícolas y que es lo que llamamos como espacios rurales profundos, que en muchas ocasiones, sobre todo medios de comunicación, ¿no?, políticos hablan de la España profunda, ¿verdad? Esa España rural, esa España tradicional basada en este tipo de economía y que, bueno, actualmente se encuentran en un estado de fragilidad enorme porque tienen muchas dificultades para salir adelante solamente con la agricultura, es decir, solamente con esos productos que en muchas ocasiones no pueden competir con ese mercado tan amplio y con ese mercado tan competitivo y que se ven muchas veces abocadas al fracaso. Estamos hablando de comarcas de las cuencas de las Mesetas o la penillanura extremeña. Sin embargo, también podemos ver cómo otros espacios rurales sí que se han dedicado a diversificar sus actividades y tenemos también
empleos y tenemos ocupación tanto en el sector primario como también en el secundario, y ese proceso de terciarización que está afectando sobre todo a la economía europea, creando una serie de espacios rurales, pues bueno, sí, dinámicos, productivos, que no solamente tienen agricultura, sino también comercio, sino también turismo, bueno, todo este tipo de actividades que complementan a la agricultura. Finalmente, y con esto ya cerramos el tema, ciertos espacios rurales han adquirido ese espacio puramente turístico y además turismo de masa, sobre todo en franjas costeras, en lugares periurbanos, donde las actividades agrarias se han reducido prácticamente y donde los espacios urbanos próximos, digamos, que están comiéndole terreno a ese espacio rural tradicional. Así que nada, espero que este vídeo os haya ayudado, nos vemos en clase y hasta la próxima.